So this evening, I am, it just gives me great pleasure to bring to you the word of the living God from the book of Judges, chapter 7. En esta noche me trae gran placer el traerle la palabra del Señor desde el libro de Jueces, capítulo 7. And in the book of Judges, we have a very interesting story, the story of Gideon, which many of you already know. Y en el libro de Jueces nos trae una historia bastante interesante, el que probablemente ustedes conozcan muy bien, la historia de Gedeón. What I intend to show you, by with the help of the Lord and the Spirit of the Lord, is to show you the power of the light of the gospel of Jesus Christ. Y lo que con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo quisiera traerles es el poder del Evangelio. And for the sake of time, we're only going to read the verses in Spanish. So, Brother Danilo, if you can read Judges chapter 7, verses 15 through 25. Y por asunto del tiempo, vamos solamente a leerlo en español, en Jueces capítulo 7, comenzando en el verso 15. Dice así: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel Meolad en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y Zeeb. Y tomaron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Amén. Now I want you to pay attention to something that I just don't want you to forget. Y quisiera que prestaran atención a algo ahora mismo que no quisiera que ustedes olviden. Gideon gave very specific instruction to the 300 men. Gedeón dio unas instrucciones muy específicas a los 300 hombres. And I want you to know and see, as you read those verses, that the 300 men did not have any weapons. Y quiero que entiendas, como acabamos de leer, que los 300 hombres no tenían armas. There were no swords. No tenían espadas. They had a trumpet in one hand and a vessel or a pitcher with light inside on the other hand. Tenían una trompeta y un cántaro, o un, como dice ahí,
Algunos usan otra palabra como cántaro, pero tenían también una luz dentro. And it was interesting the way they won this war. But before that, keep your finger here and let's go to 2 Corinthians chapter 4. Y fue bastante interesante cómo ganaron esta batalla. Pero antes de entrar en eso, vayamos a 2 Corintios capítulo 4. And here we're going to see again the importance of the light of the gospel. Y aquí vamos a ver la importancia de la luz del evangelio. One of the very wonderful things between the Old and the New Testament is that the Old Testament has many parallels to the New Testament gospel. Y una cosa muy interesante del Antiguo Testamento es que tiene muchos paralelos del evangelio en el Nuevo. And if you want to see Jesus Christ and you're really looking for Jesus Christ, you will find him from the book of Genesis all the way to Revelation. Y si tú realmente quieres encontrar al Señor Jesucristo, lo encuentras desde Génesis hasta Apocalipsis. I often say that the word of God from Genesis to Revelation is God's photo album of his son, Jesus Christ. A mí me gusta a veces decir que la palabra de Dios es el álbum de fotografías del Padre sobre su Hijo Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Brother, if you can read 2 Corinthians chapter 4, verses 1 through 7. Leemos entonces en 2 Corintios 4, 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amen. And here we are in 2 Corinthians chapter 4, once again, God talking about pitchers or vessels with light inside. Y ahora aquí estamos en 2 Corintios 4, y otra vez Dios está hablando de vasos con luz dentro. Very important. Matthew chapter 5, verse 16. Muy importante. Veamos entonces también a Mateo capítulo 5, verso 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Let's again in light to be seen by the believer that's inside. Una vez más, luz está dentro del creyente, pero que debe ser vista. In Judges 7, there was a hidden light inside the vessels. En Jueces 7, había una luz escondida dentro de un vaso, una vasija. In 2 Corinthians, God calls us the vessels with light hidden inside. En 2 Corintios dice que nosotros somos esa vasija, ese vaso con luz dentro. And in Matthew chapter 5, we're told to let that light shine. Y en Mateo 5 se nos dice que debemos dejar que esta luz brille. Let's go to, once again, to Judges chapter 7. Regresemos entonces otra vez a Jueces capítulo 7. And as you're turning there, let me tell you a little bit about Judges chapter 7. Y en lo que lo van buscando, déjeme decirle un poquito acerca de este capítulo. Gideon was a very unlikely person to do God's work. Gedeón era una persona que no era la mejor para hacer el trabajo de Dios. God often does that. Y Dios usualmente hace eso. God uses the most unlikely people and methods to achieve the incredible.
Dios usualmente usa lo que usualmente no se relacionaría con un trabajo que él quiere hacer para lograr algo maravilloso. Think of Abraham. Piensen en Abraham. He wasn't exactly a man of God. He was worshiping false gods at the time God found him. Recuerden que él no era un hombre de Dios, es más, estaba adorando ídolos. But he was willing to leave everything he knew to follow the God of creation. Pero estuvo dispuesto a dejar todo lo que sabía para seguir al Dios de la creación. You think of David, he was the smallest guy among all his brothers. Pensemos en David, era el más pequeño de sus hermanos. And yet God called him a man after his own heart. Sin embargo, Dios le llama a un hombre de acuerdo a su propio, a su corazón. You think of Moses, an adopted little boy inside an Egyptian kingdom to free the people of God one day. Pensemos en Moisés, un niño adoptado y que Dios iba después a usar para liberar. Amazing. The people that God uses, Old and New Testament, and the methods that he uses to win and to show his victorious power. Es maravilloso lo que Dios hace en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, escogiendo personas para mostrar su plan y su poder. There's a reason why God does this. Hay una razón por la que Dios hace esto. As a matter of fact, in Judges chapter 7, en Jueces 7, Gideon is found, Gideon is a man who says that he was from the most smallest people, from the most unlikely nation, and he was the least significant in his household. El mismo Gedeón se describe a sí mismo como el más pequeño, el más pobre, el que pudiera ser menos en una nación de personas que no podían mucho. God called him a mighty man of valor. Sin embargo, Dios le llama un guerrero poderoso. And if you thought Gideon was confused then, y piensen en la confusión entonces de Gedeón. In Judges chapter 7, God tells him to go against 135,000 Midianites with 35,000 Jews. Dios lo llama y le dice que vaya en contra de 135,000 madianitas con un ejército de 35,000. Well, you would think, boy, that's a tough call, but if each guy can take 11 other guys, we might be able to do this. Y uno estaría pensando de inmediato, wow, eso es bastante. Si cada israelita pudiera con 11 madianitas, tenemos un chance. Mathematically speaking, of course. Hablando matemáticamente, claro. But look at what God says in Judges chapter 7, verse 2. It's very interesting. Just read that verse, Brother Domingo. Pero vean lo que dice el Señor en Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Yeah, so in 1 Corinthians chapter 1, verse 27, God says that he has chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God has chosen the weak things of this world to shame the strong. En 1 Corintios 1, 27, el Señor dice que lo débil del mundo escogió para avergonzar lo fuerte, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. And sometimes God goes above and beyond to make sure that everybody knows that it's because of him that victory is won. Y Dios en muchas ocasiones va a esfuerzos extraordinarios para asegurarse de que la gloria sea de él, que nadie pueda decir que él fue quien hizo esto. And in Judges chapter 7 is one of those, it's one of those places. Y en Jueces capítulo 7 es uno de estos lugares. So it's not only bad enough this 35,000 or 32,000 actually against 135,000, but God says, you know what? Let all those who are afraid go home. Entonces, cuando se piensa en 135,000 contra 32,000,
Quizás sea mucho, pero Jehová le dice a Gedeón, no, todo el que tenga miedo, váyase. About 22,000 left. Y 22,000 se van. And not for nothing, but you have to understand if you're there, what you're looking at. Pero recuerden, si tú estás allí cuando esto se está dando, ¿qué tú estás viendo? So and God didn't blame anyone, and neither did Gideon. They just went home. Y Dios no estaba culpando a nadie, ni tampoco lo hizo Gedeón. Simplemente les dijo que sí, que se podían ir, y se fueron. And then God had a very strange method in how he chose the other men. Entonces Dios tenía otro método también muy extraño de cómo iba a escoger los demás. With 10,000 men, he chose 300 men that drank water like a dog. Y de esos 10,000 que quedaron, él escogió 300 porque bebieron agua como un perro o como los perros. So here we have now 300 men with no weapons, with a trumpet in one hand, a vessel or a jar of clay with light inside, on the other hand, against 135,000 warriors of death in the Midianite Empire. Y aquí tenemos entonces 300 hombres sin armas, sin espada, con una trompeta, con un cántaro de arcilla y con fuego, una tea. Y ahora van a enfrentarse a un ejército de hombres sanguinarios de 135,000 hombres. I think it's safe to say that militarily speaking, the odds are against them. Y creo que es seguro decir, hablando militarmente, que los chances, la oportunidad de ganar era poca. As a matter of fact, any military strategist would say this was insane. Cualquier estratega militar hubiese dicho esto es locura. And it is 300 against 135,000 and 300 unarmed men. Y lo es 135,000 en armados contra 300 sin armas. But it goes further. Gideon never told him to take the trumpet and smash it against somebody's head. Y va más todavía, porque Gedeón no le dice a los hombres, defiéndanse con la trompeta, golpeen con la trompeta. He didn't say, throw the jars of clay to the Midianite people and cause a big fire in the forest. No dice, tiren las vasijas con el fuego y causen un fuego en el bosque. Nothing like that. What he did, he gave them specific instructions to do the most unlikely thing. Nada de eso. Le dio instrucción muy específica de parte de Dios. All he said to do when that time came, blow the trumpets and break the jars of clay and shout the sword of the Lord and of Gideon. Y la instrucción fue bien, bien específica. Tocar la trompeta, quebrar la vasija y gritar. Por Jehová y por Gedeón. Now I want you to try to paint the scene in your mind. Traten de entonces imaginarse la escena en su mente. It is pitch black. Está completamente oscuro. There's no street lamps or street lights of any kind. No hay ningún tipo de lámpara de calle ni luz de calle. There's probably a few campfires among the Midianites. Probablemente había simplemente unas cuantas fogatas cerca de las tiendas. But even that's unlikely because it was the first watch of the night, meaning that everybody was asleep. Incluso eso puede que quizás ni siquiera estuviera porque ya era el tiempo de cambiar la guardia, ya todo el mundo debía estar durmiendo. So all of a sudden now you hear trumpets blowing. Y de repente lo que oyes son trompetas. You hear people screaming. Y hay gente que está gritando. And because they're screaming the same message, you can clearly hear what happened. Y como están todos gritando el mismo mensaje, se podía oír claramente. That it was the sword of the Lord and of Gideon. Que era la espada del Señor o de Jehová y de Gedeón. Now, these guys were in the top of the mountain. Recuerden, ellos están encima de la montaña.
The Midianites are absolutely surrounded by these 300 men all around. Ellos están literalmente rodeados de esos 300 hombres. And all of a sudden the picture is broken and all you see is lights all around you. Y de repente el cántaro es roto y todo lo que ves son las luces a tu alrededor. Now, they had no idea whether there was 300 or 300,000. Ellos no tenían idea de si eran 300 o 300,000. On top of that, the Lord through a dream has already instilled fear in the hearts of the Midianites. Además, el Señor se había encargado de poner un temor entre los madianitas por medio de un sueño que había enviado a los madianitas. Now all of a sudden, out of fear and panic, they start swinging their swords at each other and destroy one another, the Midianites. Y de repente, de miedo y de pánico, comienzan a blandir su espada unos con otros. The Midianites. Entre los madianitas. And eventually, Gideon won this battle. Y eventualmente Gedeón ganó la batalla. Really, God won the battle for him, right? Realmente Dios ganó la batalla para él. What God can do with just a little light and a lot of courage. Lo que Dios puede hacer con una pequeña luz y mucha valentía. Now, God constantly encourages God's people with light, with his divine light. Dios usualmente anima a su pueblo a través de esa luz que viene de él. In John 3:16, verses 19 through 21, Jesus Christ himself, after clearly stating that he is the Savior of the world, he calls himself the light of the world. En Juan 16, el Señor Jesucristo se llama a sí mismo claramente la luz del mundo. Juan 3, perdón. Juan, después de diciendo que es el Salvador del mundo, él se llama la luz del mundo. Should I say that in English? No, it's all right. It's all right. I just wanted to share something in Spanish tonight. And the light shines out of darkness. When God's light shines out of darkness, it is the only weapon we need. Cuando la luz de Dios alumbra en medio de la oscuridad, desde la oscuridad, es la única arma que nosotros necesitamos. But remember what Gideon and the men had to do with those jars of clay. Pero recuerden lo que Gedeón y sus hombres tuvieron que hacer con esas vasijas de barro. In order for the light to be exposed, the jars of clay needed to be broken. Para que la luz pudiera brillar, las jarras, las vasijas tenían que ser quebradas. Friends, if there's those of you here tonight that are not saved, that you are not born again. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo. You have not experienced what it is to be filled with the light of Jesus Christ. No has experimentado lo que es estar lleno de la luz del Señor Jesucristo. I want you to understand what I said here tonight. Quiero que entiendas lo que he dicho aquí en esta noche. God chose Gideon, an unlikely person. Dios escogió a Gedeón, alguien que no era nadie de valor. God chose a very strange method to do his things. Dios escogió un método muy extraño incluso para hacer cumplir su propósito. May I suggest to you that God can use you, God can save you no matter what you think you are or what you think you've done, or you might even think that you're the less likely person in the world to come to Christ as Savior. Quiero decirte que Dios puede salvarte, Dios puede usarte. No importa que tú pienses que estás más allá de su alcance, que tú no vales la pena. Quiero decirte que no, Dios puede salvarte. You might think that you're a weakling. You might think that you're not smart enough, good looking enough. You don't have a theology degree. None of that matters to God.
Quizás tú piensas que no vales la pena, que no eres atractivo, atractiva, que no tienes talentos, que no tienes títulos, que no conoces de teología. Quiero decirte que nada de eso cuenta. With God, when he takes a regular person like 12 ordinary fishermen to be disciples of the Lord Jesus, Cuando Dios toma gente regular, gente del diario vivir, y entre ellos escoge 12 para que sean sus discípulos. God can turn the world right side up. Dios puede voltear patas arriba al mundo. So maybe you're like Gideon, maybe you don't think that you're good enough, strong enough, or important enough, but God does. Quizás tú eres como Gedeón, que piensas que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz. But like a jar of clay, to come to know Christ, you need to be broken. Pero también como estas vasijas de barro, para venir a conocer a Dios tienes que estar quebrantado. In order for the light of the Lord Jesus Christ to enter you, you must repent before God and ask Him to forgive you of your sins and cleanse you of all unrighteousness and believe in Jesus Christ that He died for your sin and rose again on the third day. And we'll talk about that next. Tienes que, para que esa luz pueda brillar en ti, tienes que creer que el Señor Jesucristo murió por ti, que el Señor Jesucristo puede limpiar tu pecado, y de eso vamos a hablar más adelante. Like Gideon, most of the religious people of the day thought that Jesus Christ was just some ordinary son of a carpenter. Como pensaron de Gedeón, también la gente pensaba del Señor Jesucristo, que era simplemente un hombre regular, hijo de un carpintero. But he wasn't, right? I mean, Mary was divinely, a baby was divinely entered into her, and through immaculate conception, she gave birth to God manifested in the flesh. Y Jesucristo no era un simple hombre. María, a través de la de un, el milagro de Dios, poniendo lo que se llama una concepción inmaculada, fue que el Señor Jesucristo entró a este mundo. Of course, the religious people were like, yeah, okay, whatever. That was obviously something went wrong there between Joseph and Mary. Y claro, la gente, los religiosos de inmediato y seguro dijeron, oh no, algo ahí pasó raro entre José y María. So not only was he the son of a carpenter, but the most people understood Jesus Christ to be a bastard. Y entonces no tan solo Jesús sería hijo de un carpintero, pero también sería un hijo ilegítimo. There's no way that they're going to believe that he came from it was a divine birth. Obviously, something went wrong when she was pregnant before Joseph and Mary got married. Ellos no iban a creer que por intervención divina él había entrado a este mundo, sino que pensaban que había sido algo chueco entre José y María. But moving fast forward, let's talk about the death of Jesus Christ, now that we talked about the birth of Jesus Christ. Pero yendo hacia adelante, pensemos ahora en la muerte de Cristo, ya que hemos hablado de su nacimiento. The death of Jesus Christ, according to Corinthians, it confounded the wise. They didn't get it. They never saw it coming. De acuerdo a Primera Corintios, la muerte de Cristo confundió a los sabios. Ellos nunca pudieron entender esto, no podían ver cómo esto tenía cabida. The Bible says that if the princes of the world knew, they would have never crucified the Lord of Glory. La Biblia dice que si los príncipes de este mundo hubiesen sabido, no hubiesen crucificado al Señor Jesucristo. Because the crucifixion was the most unlikely method that God could have used to allow to his only begotten son to die for our sins. Porque la crucifixión hubiese sido el método más extraño,
que Dios hubiese escogido para permitir que su hijo muriera de acuerdo al plan. First, it was a Gentile form of execution. Primero, era una manera de ejecutar gentil. It was for criminals and vagabonds and disgusting, degenerate people. Era para los criminales, para los degenerados, para las personas más bajas. It's not like we see it today. There's a cross in every church. No es como nosotros vemos hoy día que hay una cruz en cada iglesia. People have a little cross on their neck, you know, with their jewelry. La gente tiene un crucifijo con sus joyas. And Bibles with crosses on them. And we understand that means Christian. We get it. Y Biblias con cruces, sí, y nosotros entendemos que eso significa cristianos. But let me tell you this, that if you had a time machine and you can go into the New Testament time. Pero déjeme decirle esto, si usted tuviera una máquina del tiempo y usted pudiera ir a los tiempos del Nuevo Testamento. And they would have seen you with a crucifix on your neck. Y ellos te ven con un crucifijo en tu cuello. They would have thought you were insane. Hubiesen pensado que tú estabas loco. And so let me bring it a little more to the future and to our time. Pensémoslo entonces un poquito más acerca de nuestro tiempo. Traigamos eso a nuestro tiempo. What would you think if I came to your assembly with a gold chain with an electric chair on it? ¿Qué pensarías tú si yo voy a tu iglesia con una cadena de oro y una silla eléctrica en esa cadena? Instead of a cross, I have an electric chair. En vez de una cruz, tener una silla eléctrica. You would think I'm insane. De seguro tú pensarías que yo estoy medio tocadito de la cabeza. You would think that there's something definitely wrong with me, and I would hope that you would start praying a lot. De seguro que iba a pensar que hay algo muy, muy mal conmigo y espero que ores mucho por mí. Why? Because we know what an electric chair is for. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué significa qué es una silla eléctrica. It's a weapon of execution. Es un arma para ejecutar. It's made for criminals and people deserving of death according to the law. Está hecha, diseñada para personas que son culpables de acuerdo a la ley. What if I told you that a savior was going to be born today, electrocuted on a chair, and 2,000 years from now, people would be wearing, you know, in their churches, electric chairs. You would think I'm crazy. Y si yo te dijera que un día iban a ser un salvador, que iba a morir en una silla eléctrica y que 2,000 años después la gente iba a estar poniéndose cadenas con sillas eléctricas. That's what they thought in the New Testament time. This is a very unlikely method to achieve the salvation of the world. Esto fue lo que estas personas del Nuevo Testamento pensaron. Esto es un método muy, muy extraño para cumplir el propósito. And then he rose from the dead. Y entonces Jesús se levantó de entre los muertos. Absolutely proving that everything Jesus Christ said was true because he constantly talked about his resurrection. Probando así que todo lo que él había dicho era verdad. Y él constantemente habló de su resurrección. And now all those that put their faith and trust in Jesus Christ as Lord and Savior. Y ahora todos los que pongan su confianza en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Have the light of the world inside their souls. Tienen la luz del mundo dentro de sus almas. The light that you have as a believer. La luz que tú tienes como creyente. And the light you could have if you come to know Jesus Christ as Lord and Savior if you're not a believer. Y la luz que tú pudieras tener si vienes al Señor Jesucristo, si no eres creyente. Shines out of darkness and repels evil. Brilla en medio de la oscuridad y disipa el mal. It exposes everything that's wrong in your life and in this world. Y expone o delata todo lo que no está bien en tu vida y en este mundo. Light has purpose. La luz tiene propósito. Light helps us see when there's darkness and darkness just keeps us lost. La luz nos permite ver donde antes había oscuridad, mientras que la oscuridad nos mantiene perdidos.
The Lord Jesus Christ in John chapter 8 verse 12 says, I am the light of the world. En Juan 8:12, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Jesus said to the believers in Matthew chapter 5 verse 14 that they are the light of the world. En Mateo 5:14, Cristo le dijo a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo. So which is it? Is it Jesus is the light of the world, or are we the light of the world? Entonces, ¿quién es por fin? ¿Es Jesús la luz del mundo, o somos nosotros los creyentes la luz del mundo? The answer, it's both. La respuesta son, es que son ambas, o ambos. As an unbeliever, I am in darkness. Como un incrédulo, yo estoy en oscuridad, en tinieblas. When I came to know Jesus Christ as Lord and Savior, I came out of darkness into his marvelous light. Pero cuando creí en el Señor Jesucristo, pasé de las tinieblas a su luz admirable. And now the light of Jesus Christ shines in me. Y ahora la luz del Señor Jesucristo brilla en mí. And it's supposed to be manifested in a way that when I walk into a room of darkness, there is a level of light that people can see, believing and unbelieving. Y trabaja de esta manera, de que cuando esta luz que está en mí llega a un lugar donde hay oscuridad, se puede ver esta luz brillar. And when I'm talking about that darkness, it's spiritual darkness. Y cuando hablo de tinieblas, estoy hablando de tinieblas espirituales. If you would have told me over 23 years ago, si tú me hubieses dicho a mí hace más de 23 años, that I was going to be used of God to bring light into a dark and lost world, que yo iba a ser usado para traer luz a un mundo en tinieblas y perdido, I would have said you're crazy. Yo te hubiese dicho, tú estás loco. But God uses the most unlikely people to achieve his incredible gain. Pero Dios usa las personas menos imaginadas para traer sus propósitos, en este caso, traer luz a este mundo. He took a drug addict that was lost in this world. Él tomó a un drogadicto que estaba perdido en este mundo. A drug addict that was in the bottom of the garbage can, as it were. Un drogadicto que estaba en lo más bajo del zafacón. A drug addict that could care less about good and evil, just all about self. Un drogadicto que no le importaba lo bueno o lo malo, solamente le importaba a sí mismo. And he transformed my life. Y él transformó mi vida. When I believe that Jesus Christ died for my sins and rose again from the dead, cuando yo creí que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó, the lights went on instantaneously. I knew that everything was going to be just fine. La luz se encendió instantáneamente y desde entonces sabía que todo iba a estar bien. What I did not know, lo que yo no sabía, is that God was going to reveal to me how different the world really is. Que Dios, yo no sabía, lo que yo no sabía era que Dios me iba a mostrar a mí lo diferente que el mundo es a lo que yo pensaba que era. What I used to think was good and fun, lo que yo pensaba que era bueno e incluso divertido, in an instant of time I got to see that it was wrong and that it was evil. En un instante, ahora lo vi como equivocado y como malo. The things that I loved so much, I now hate it. Las cosas que antes amaba, ahora odio. And the things I hated, now I love. Y las cosas que odiaba, ahora amo. You would never have caught me dead in a church. Ustedes no me podían llevar ni muerto a una iglesia. And now I live to go to church. Y ahora vivo para ir a la iglesia. You would have never saw me hanging out with Christians. Tú nunca me hubieses visto andando con cristianos. And now with this whole COVID situation, I miss being with believers so much. Y ahora con esta situación del COVID, me hace tanta falta estar con los hermanos.
I would have never thought I would miss fellowship with other believers so much as I do now. Yo no hubiese pensado que a mí me iba a hacer falta tanto la comunión con los hermanos. There's no way that I could feel that way if Jesus Christ wasn't living in me. Eso no pasara si no fuera porque el Señor Jesucristo está viviendo en mí. You can walk in a room full of unbelievers and they'll curse, and then all of a sudden, because they know you're saved, everybody starts getting a little quiet. Si tú vas y entras a un cuarto donde hay unos cuantos incrédulos, están hasta maldiciendo, diciendo malas palabras, de repente para porque sabe que tú has llegado y tú no eres así. They'll even say things, and I didn't say anything. You know, they'll say things like, oh, excuse me, Rich, we didn't see you here. Y nosotros a veces ni siquiera hemos dicho nada, pero ellos inmediato comienzan, oh, perdón, Richie, que yo no te vi que habías llegado. And it's not like I act like some holy roller in front of these people. Y no es como que yo estoy actuando como un santurrón en medio de ellos. But they know who I believe. Pero ellos saben en quién he creído. So there's that light, you see? Entonces ya se ve esa luz. The devil blinds us with darkness. Satanás, el diablo, nos enciega, o sería, no sería la palabra, con sus mentiras. Look at what he says in 2 Corinthians chapter 4 in verse 3. Mire lo que él dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 3. It says that if our gospel be hid, verse 3, it is hid to them that are lost. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. And why is that? ¿Y por qué es eso? In the next verse it says, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Como dice el próximo verso, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. The God of this world. You see, God gave him a title. Sí, Dios le, ustedes notan, Dios le da un título aquí a Satanás, el Dios de este siglo. And what does he do? He blinds, and it's very, you have to pay attention to these words because they're important. Y mira qué es lo que le hace. Dice, cega o cegó. Y hay que ponerle atención a estas palabras. He doesn't, when you think of being blind, what part of your body do you think of? Cuando tú piensas en ceguera, ¿en qué parte de tu cuerpo tú piensas? Well, you think of your eyes, right? Piensas en tus ojos, ¿verdad? Because when you're blind, you can't see. Porque cuando estás ciego, no puedes ver. But the word of God here would teach you that the only way to see is not only with your eyes. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña que los ojos no son la única manera de ver. You can see with your mind. Tú puedes ver también con tu entendimiento, con tu mente. That's it. Understanding is important. Por eso el entendimiento es muy importante. The devil blinds your ability to understand what's really in front of you. Satanás ciega tu manera o la forma en que tú entiendes, comprendes. He makes you think and understand that sin is fun, that sin is good, that sin is freedom. Él te hace creer, pensar que el pecado es bueno, que el pecado atrae y que no es nada malo. And that there's liberty in being sinful. Y que hay libertad en ser pecaminoso. But he's a liar. Pero es un mentiroso. Because sin destroys. Porque el pecado destruye. Sin kills. El pecado mata. And sin, it makes you in bondage. It turns you into a slave. It's not freedom. Y el pecado te esclaviza. No es libertad. And so the Bible says that the God of this world has blinded your mind. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Why does he want to blind your mind? Why does Satan want you not to have spiritual understanding? ¿Por qué Satanás quiere cegar tu entendimiento? ¿Por qué él quiere que no tengas entendimiento espiritual?
And it says, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Because the light of the gospel will change your life. Porque la luz del evangelio cambiará tu vida. It will show you that God is not some cosmic force in the universe waiting to tell you what you're doing wrong. Te va a mostrar que Dios no es simplemente una fuerza cósmica esperando para decirte lo que estás haciendo mal. He doesn't want you to see that God sent his only son so that you can understand how much he loves you. Él no, el Dios de este siglo no quiere que tú entiendas que Él envió a su Hijo para salvarte. Satan does not want you to understand that God sent his Son to make all your wrongs right. Satanás no quiere que tú entiendas que Dios envió a su Hijo por amor a ti para hacerte ver, para ponerte bien. He does not want you, the enemy does not want you, Satan, the devil, does not want you to be free in Christ Jesus. Satanás, el enemigo, el diablo, no quiere que la luz brille para que no seas librado por Cristo. And this is the number one thing that Satan does not want. Y esta es la cosa número uno que Satanás no quiere. He does not want you to be another light. Él no quiere que tú seas también una luz. Listen, even Satan doesn't even have a problem with believers that keep their light hidden. Satanás no tiene ni siquiera problema con aquellos creyentes que mantienen su luz escondida. You just stop shining that light and he'll leave you alone. Si tú dejas de brillar la luz, él te va a dejar tranquilo. And as for you unbelievers? ¿Y para los que no son creyentes? He will do anything within his power to make sure you never see the light of Jesus Christ and his glorious gospel. Él va a hacer todo lo posible para que tú nunca veas la luz de Cristo y la luz del evangelio. He'll even use religion. Él va a usar hasta la religión. He'll say that, listen, if you go to this church and that church and do good things, you'll be okay in the sight of God. You don't really need Jesus. Él va a comenzar a decirte, si tú vas a esta iglesia y a esa iglesia y hace esto y aquello, está bien. Pero no necesitas a Jesús. You're a good person. Tú eres una buena persona. So don't worry about it. You're going to go to heaven. Don't worry about it because you've done so many good things. No te preocupes. Tú eres una buena persona. Tú has hecho muchas cosas buenas. Tú vas para el cielo. That is not the gospel. Pero ese no es el evangelio. That's religion. Eso es religión. And there is no priest in this world that loves religion more than Satan does. Y no hay una persona aquí en el mundo que ame más la religión que Satanás. The devil wants to blind your eyes to the fact that you can have not religion, but a relationship with God through his son, Jesus Christ. Satanás, el Dios de este mundo, Satanás, quiere cegarte el entendimiento para que tú no entiendas que hay alguien que te puede salvar y ponerte en relación correcta con Dios. And then afterwards he can even use you, somebody as simple as a Gideon, as small as a David, and as obscure as an Abraham, to do his work. Y después que entiendas que tú puedes ser usado, alguien tan débil como Gedeón, tan pequeño como David, o tan oscuro como Abraham. The devil is such a liar that he even attempts to disguise himself to be somebody of light. Satanás es tan astuto que hasta quiere cubrirse como si fuera él mismo luz o hacerse pasar por luz. You think of Mormons. Pensemos en suponiendo los mormones. They're just the nicest people you would ever meet. Son las personas más bien, más nice que uno pudiera imaginarse. You would, their families look very very happy. Sus familias se ven muy contentas. Or their wives look very happy.
Sus esposas también se ven muy contentas. Because, you know, one guy can have multiple amount of wives in that religion. Ah, porque un hombre puede en esa religión tener varias esposas. You see some of their commercials on TV, the Church of Latter-day Saints. Y tú ves alguno de los anuncios por televisión. The Church of Latter-day Saints, how happy they are, and you know what a nice family environment they have. La iglesia de los santos de los últimos días con sus iglesias y sus cosas muy bonitas. They got their little bicycles and their white shirt with their black ties, and they're walking around with the Bible and the Book of Mormons. Andan en su bicicleta con corbata negra, camisa blanca, y sus libritos negros. They just seem to be appropriate and proper. Se ve muy propio. See, the devil isn't going to bring you somebody with a mohawk, you know, with tattoos in his arm and you know, dressed in black to tell you how wonderful God is. Satanás no te va a traer a alguien con un peinado de estos medio raros, con muchos tatuajes y vestido de negro para decirte una religión falsa. No, he's going to try to bring you somebody that you respect. Él va a tratar de traerte a alguien a quien tú respetes. Like your university professor. Como el profesor de la universidad. Like that nice religious fellow that lives next door. Como ese señor que vive ahí al lado. That boss of yours that seems to have all the money in the world and seems to have nice cars, nice clothes. He must be doing something right. O como tu jefe, que parece que está haciendo las cosas bien porque tiene casa, tiene carro, todo le está yendo bien. And it seems that these are the people that are trying to steer you away from anything Jesus Christ because it's just not appropriate. It's not right. It's even in universities, it's straight up stupid. Y estas son las personas que están tratando de hacerte ver que todo está bien menos Jesucristo. Eso es tonto. Eso no está bien. This is all orchestrated by the devil who wants to blind your mind, your head. Hay alguien que está orquestando todo esto y es Satanás, es el diablo. ¿Para qué? Para que no entiendas, para meterte en tu cabeza y no dejarte ver. But God has a different plan. Pero Dios tiene un plan diferente. Go to Colossians chapter 1, please. Veamos Colosenses capítulo 1. And I'm going to close with this verse. Y quiero terminar con este verso. Siempre orando por vosotros. Dijiste Colossians 1:13. Sorry, I was reading 3. Yeah, well, you can start in verse 12. 1:12 and 13. Okay. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. God wants to deliver you out of darkness. Dios quiere liberarte de las tinieblas. And the way he did this, y la manera en que Dios hizo esto, is to die for your sins on the cross at Calvary. Es muriendo por ti en la cruz del Calvario. And he rose again from the dead on the third day. Y al haber muerto por tus pecados, se levantó al tercer día. The Bible never told you to have a theological degree to get saved. La Biblia nunca te dice que debes tener un título teológico para salvarte. He never told you that only people that wear suits get saved. Nunca te dijo tampoco que solamente los que andan con sacos de vestir van para el cielo. And not even somebody who's carrying a King James Bible, dare I say it, is necessarily saved. Y no, ni siquiera te dice que debes andar con una Biblia de la Reina Valera para arriba y para abajo. To be saved, you need to believe. Para ser salvo necesitas creer. You're a sinner. Que tú eres un pecador. And you can be saved. Y puedes ser salvo. Whether you're a teenager or whether you're 80 years old. Si eres un adolescente o si tienes 80 años. If you just started out in life or you're about to exit it. Acabando de empezar esta vida o estás ya para salir de esta vida. As long as you have a heartbeat and nobody knows how many heartbeats you have.
Y siempre y cuando tengas un latido de corazón y no sabemos cuánto nos quedan, You can put your faith in Jesus Christ as your Savior. tú puedes poner tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. And when you do that, Y cuando hagas eso, he doesn't say good for you and then leaves. Él no simplemente dice qué bien y se va. He dwells inside you and becomes a marvelous source of light so you can see everything differently. Él habita, él viene a habitar, a morar en ti y llega a ser una fuente de luz de tal manera que todo lo ves con claridad. Even in trials and tribulations, your destiny and your future will always be bright in Christ Jesus the Lord. En medio de las pruebas y de las tribulaciones, vas a ver cómo puedes ser victorioso en Jesucristo. And when you come to Christ as Savior, you can never, you will never, nobody can ever bring you back in darkness because you dwell in light. Y una vez vengas al Señor Jesucristo, ya no podrás jamás volver a ser encadenado en tinieblas, porque ahora habitas en luz admirable. So I got a message for two kinds of people here tonight. Entonces tengo mensaje para dos tipos de personas aquí en esta noche. For the unbeliever, I would Para ask you to do something. el no creyente, quisiera pedirte que hagas algo. Think about what you think is good. Piensa en algo que tú pienses que sea bueno. Think about something that you enjoy that you know for a fact God might not want to approve of. Y piensa en algo que a ti te gusta y que probablemente Dios no apruebe. And ask yourself the question. Y pregúntate a ti mismo. Why is it that God doesn't allow everything I seem to think is good and fun? ¿Por qué es que Dios no permite que todo lo que a mí me gusta sea lícito? What if God were to open your eyes just for a moment in time and showed you what it's like to spend 2 minutes in the pits of hell? ¿Qué tal si Dios abriera tu entendimiento, te pudiera permitir ver qué sería pasar 2 minutos en el infierno? You would see how evil, wicked, and dark what everybody thinks is good really is. Te vas a dar cuenta que lo que la gente piensa que es bueno, lo malo y lo terrible que realmente es. What if God, in His mercy and His grace, ¿Qué tal si Dios en su gracia y en su misericordia allowed you to see 2 minutes of heaven? te permitiera ver 2 minutos del infierno? Trust me when I tell you, you will run to Jesus Christ. Créeme, irías corriendo al Señor Jesucristo. And if you don't believe me, that's fine. Believe God. Y si no me crees a mí, créele a Dios. He wants to deliver you from darkness. Él quiere librarte de las tinieblas. I don't care what you've done or who you think you are. No me importa lo que has hecho ni quién tú pienses que eras, que eres. God says that He wants no man to perish, but all to come to faith and have everlasting life. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Come to know Jesus Christ as Lord and Savior and be saved tonight. Ven, conoce al Señor Jesucristo y sé salvo esta noche. Now, this part of the message is for the believer. Ahora, esta parte del mensaje es para los creyentes. You saw what Gideon did with just a vessel of light. ¿Tú viste lo que Gedeón hizo con solamente una vasija y luz? You saw in 2 Corinthians chapter 4 what happens when you don't hide the light of Jesus Christ, but you let it shine. También viste en 2 Corintios 4 lo que pasa cuando tú no escondes la luz, sino que la dejas brillar. We don't preach ourselves, we preach Jesus Christ and Him crucified. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo crucificado. You see the command in Matthew chapter 5, verse 16. También ves el mandato de Mateo 5. Let your light shine. Dice, alumbre vuestra luz. It doesn't get hard. It's not difficult. It's not theological in nature.
No es algo que se va poniendo más difícil, no es ni siquiera teológico en esencia. It's very plain. Es bien, bien simple. Let your light shine. Why? So that the world, so that all men may see your good works. What works? All the things God commanded you to do and glorify your Father in heaven. Dice bien claro, bien simple. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Brothers and sisters, we turn on the news, we see conversations in our jobs, in our school. Is COVID this? Millions die, 3,000 today hospitalized. There's nothing but bad news. Hermanos y hermanas, nosotros lo vemos al prender a tratar de oír las noticias. Todos son malas noticias. COVID para acá, para allá, cuántos muertos, cuántos infectados. Todo es malas noticias. It seems that everywhere you turn, there's nothing but bad news. Y no importa dónde vayas, siempre lo que hay es malas noticias. You have the good news that this world so desperately needs. Sin embargo, tú tienes las buenas nuevas que este mundo necesita. You've got good news that goes beyond disease and social injustice and brings healing and unity. Tú tienes las buenas nuevas que va más allá de la injusticia racial, de también la enfermedad. And you have a news that brings healing and unity. Y tú tienes una luz que trae sanidad y unidad. Why would you keep it under a bushel? ¿Por qué tenerla bajo el almud? If you have so much light that can reveal the true darkness of this world, why keep it inside? ¿Por qué si tienes tanta luz que puede traer, ser disipar las tinieblas, por qué mantenerla dentro? Listen, nobody's asking you to be Billy Graham. Nadie te está pidiendo que seas Billy Graham. That would be nice. No estaría mal. How about letting your light shine on one person a week? One person. Just tell one person about Jesus. Pero qué tal si simplemente dejas tu luz brillar sobre una persona a la semana? Una persona a la semana. Just give somebody, one person, the gospel. Tell them why you're saved. Just one person. Una persona a la semana. Simplemente decirle por qué tú eres salvo. Can you imagine how many people would hear about Christ by the end of the week with all the countries represented in this conference tonight? ¿Imaginan cuántas personas oirán el evangelio solamente con los que estamos aquí de diferentes países? You may think people are not listening, but they need good news, believe me. Tú quizás piensas que la gente no está escuchando, pero créeme, necesitan buenas nuevas. And be, my brothers and sisters, the light of the world. May God bless you tonight and pray that this message would have gotten to your hearts and minds, to the believing and to my unbelieving friends. Y que seamos la luz que debemos ser. El Señor les bendiga, estimados hermanos. And Brother Danilo, would you close? Okay. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que todos los que han oído este mensaje, que tiene que ver con la luz, dependiendo si ya tienen la luz, que decidamos brillar para tu gloria y tu honra. Y aquellos que no tienen la luz, que en este día las tinieblas dejen de ser porque Cristo entre y alumbre. En nombre de Jesús. Amén.